empecé con a estudiar música cuando tenía 10 años. Yo diría que me metí en la música porque todo el otro me parecía bastante insoportable, no por mi forma de ser, no por intereses, tenía intereses por muchas cosas, pero la música era a los 15 años formé mi primer grupo de rock y veía que lo mejor de mí mismo salían estas horas de ensayos larguísimos y llenos de intensos, también ayudado por sustancias no demasiado legales, pero era el donde yo me realmente estaba mejor. Entonces eso, estudié música clásica, luego estudié música rock y jazz, y a los 19 años, cuando empecé la universidad, empecé a estudiar antropología. Pero yo quería ser músico, es lo que de verdad me gustaba. Entonces, bueno, hay que confesarlo, que por amor me trasladé a Barcelona, pero además porque estudié en una escuela, que el Aula de Música Jazz de Barcelona, que era muy buena en este momento, y nada, empecé a hacer profesionalmente, a tocar en locales, y a los 21 años, cuando llegué a Barcelona, enseguida empecé a trabajar. Seguí estudiando antropología, pero desde hacía los exámenes a la Sapienza de Roma, la Universidad de Roma, pero a distancia. Y un poco también por la típica cosa de una familia medio burguesa, que tus padres decían justamente que era muy peligroso apuntar todo sobre la música, porque te haría una vida de precariado absoluto, y si no eras, realmente es así, o sea, si o eres triunfas o no trabajas, y eso es un poco lo que pasa en el mundo del arte, y es verdad. Pero yo estudié antropología hasta cuando realmente vi que no podía hacer dos cosas a la vez, porque estaba trabajando muchísimo ya como compositor en Barcelona, y nada, la dejé, pero realmente me interesó muchísimo los libros que estaba leyendo. Y uno de estos fue un libro de un sociólogo francés que se llama Guy Aznar, importante en estos años, los años 80, y que escribió un libro que se llama Trabajar Todos para Trabajar Menos para Trabajar Todos, que era un viejo eslogan del mayo del 68 francés. Y el libro ya lo explicaba un poco todo, o sea, que realmente lo que podía pasar, que es que lo que cuento ahora en esta película, o sea, que la tecnología podría causar este paro tecnológico, o sea, la desaparición del trabajo. Es un proyecto que yo diría que, repito, que viene de una idea que tenía hace 30 años. El tema siempre me ha interesado mucho. Yo no podría hacer algo, un documental, si no, realmente no tengo dentro, no puedo hacer una cosa de un encargo. Tengo que tener dentro una vibración especial. Había leído mucho porque me interesaba mucho sobre ese tema. No, la estructura la tenía bastante clara. Había alguna duda, pero la estructura la tenía clara. Lo que sí que evidentemente no todos los personajes que había pensado pudieron entrar, incluso entraron otros que no había pensado, eso sí que ha pasado. Pero fue curioso porque el primer personaje que yo escribí, a quien escribí, fue Zygmunt Bauman. Pensé que si yo conseguía a él, luego hubiera sido mucho más fácil que entraran los otros. Piensa que empecé completamente solo. Había hecho otras cosas pequeñas para TV3, pero en este caso lo empecé solo. Entonces, Bauman me hace 3 años esto ya, me contestó enseguida, casi después de 10 días, diría, y me dijo: me interesa mucho el tema, en una sinopsis de una hoja, y nada, cuando quieras, a partir de septiembre, eso era agosto, puedes venir a mi casa y hacemos la entrevista. Así empieza todo. Y entonces, cuando justo hace un año acabé el trabajo, le envié antes que enseñarlo incluso a la gente de cine, del ambiente audiovisual, lo quería enseñar a los que entraron en la película, que son profesores de una categoría muy alta, y para mí el criterio suyo era el importante. Si ellos hubieran dicho que no, quizá hubiera dicho: se acabó aquí y no voy adelante. Y Bauman me dijo:
no solo me gusta, pienso que es un trabajo muy importante y Rudy, yo vengo a Barcelona a presentar la película cuanto antes. Y te doy, además me dijo, te doy ya la fecha, vengo de, no me acuerdo, de, era febrero, hace un año justo. Claro, yo dije, pues que, profesor, es que no está acabada la película. Pero bueno, claro, era una ocasión increíble. Lo hablé con los otros productores, dijeron, usted, pues muy raro presentar una película que no está acabada, o con mínimo está casi acabada. Pero lo hicimos, por suerte además. Vino Bauman, lo organicé el evento en el Magba de Barcelona, y Bauman me dijo, esta película es muy importante y por eso he venido. Y a raíz de esto, no se estrenó enseguida, se estrenó hace 3 meses, 4 meses, en las salas. Pero a partir de este momento me empezaron a llamar de muchos sitios. El Festival de Trento de Economía, un festival muy importante, en el Senado mexicano, bueno, en muchísimos sitios. A nivel todavía no estrenado, preestrenos. Eran para que querían ver la película ya. Y Bauman creía mucho en esta película. Y a partir de esto, bueno, pues hace en noviembre se estrena en Barcelona, en el Cine Verdi, con una distribución muy nuestra. No hay un distribuidor, es muy difícil encontrar hoy en día un distribuidor para algo tan, bueno, quizá poco dentro del esquema del documental normal. O el que gusta hoy en día, si quieres. Bueno, total, que empezamos el Cine Verdi de Madrid y Barcelona. Y después de 2 meses nos llamaron en muchos sitios de toda España. Y ahora en el Texas, está en el Cine Texas de Barcelona. Y cada jueves hacemos un pase con un debate. Y hay una cola increíble. Se quedan 50, 100 personas fuera en una sala de 200 personas. Está creando como la gente y más gente joven le interesa mucho el tema y quiere hablar sobre esto y quiere saber más sobre este tema. La idea fundamental es un poco, lo resume el prólogo del film, que empieza con el actor Alex Brendemühl, que interpreta un radiofónico, un periodista de la radio, y cuenta una historia que pasó realmente. Quizás uno de los economistas más importantes del siglo, Keynes, vino a Madrid en los años 30 y hizo una conferencia espectacular, que todo el mundo sorprendió muchísimo. Y dijo, dentro de 100 años, la tecnología hará que prácticamente el problema de la economía, de la pobreza, va a acabar. Podríamos acabar con ellos. Vamos a trabajar 3 horas al día porque casi todo lo harán las máquinas y podemos crear la riqueza que queremos, depende de nosotros si podemos o no construir una estructura económica que se base en la tecnología. Bueno, hoy en día estamos en este momento, faltan 30 años a lo que dijo él, los 100 años. Es verdad que la tecnología ha avanzado de una forma espectacular y es verdad que se está muchos trabajos ya de aquí a poco no existirán porque la tecnología lo van a sustituir. El tema importantísimo es que pero no hemos inventado una economía que pueda redistribuir esta enorme riqueza que está creando esta tecnología. Y entonces está creando una desigualdad espectacular. Y esto, en cambio de liberarnos, parece que nos está llevando a un final desastroso. Y entonces, un poco la película habla de, primero, ¿es bueno o malo que la tecnología avance tan rápidamente? Yo pienso que muchos economistas están diciendo que es bueno, pero si no realmente somos capaces de repartir la gran riqueza que estas máquinas están construyendo, eso será un gran problema. Y entonces, quizá la frase más importante ha sido el Bauman decirla, y dice, tenemos que desligar el empleo de la supervivencia. El empleo ya no será la forma de redistribuir esta riqueza. Y entonces, ¿qué posibilidad hay? Casi todos los economistas dicen, no nos queda otro remedio, pensando que no habrá trabajo para todos, que repartir las horas de trabajo, o que repartir la riqueza que el trabajo crea. Y esto, por ejemplo, la propuesta de la renta básica. La renta básica, hace 3 años cuando empecé a hacer el documental, era algo que cuando lo hablaba la gente pensaba que estaba loco y que era algo muy utópico. Hoy en día, en todos los sitios que me invitan, y estoy hablando desde el Banco de Italia,
hasta colectivos muy anarquistas, todos están pensando que es mucho más utópico seguir así, sin hacer nada, que repartir la riqueza de una forma como, por ejemplo, propone la renta básica. Ha dejado de ser una utopía. Yo pienso que lentamente no habrá otra forma de poder repartir esta riqueza. Otra cosa, si la renta básica será lo que se están pensando ahora, o la tecnología hará que dentro de 10 años pensamos otra forma que no es exactamente esta de ahora. Pero yo pienso que más o menos el concepto básico es lo que dijo Bauman. Hay que desligar, él dice deslinkar, decía, el empleo de la supervivencia. No habrá otra forma de repartir la enorme riqueza, que además no solo es tanta esta riqueza, pero cada vez puede ser más limpia, porque además la tecnología está haciendo que un coche hoy en día es mucho más limpio que un coche de hace 15 días, es decir, 15 años o 20. Eso no significa que la idea es gastar más, ni mucho menos, pero quizá la tecnología nos puede ayudar en racionalizar el trabajo, y eso significa también racionalizar la producción. Hoy en día no tenemos otra fórmula que producir para compartir la riqueza, porque no sabemos cómo dividir esa riqueza. Entonces, si tú no trabajas, no te lo podemos dar esa riqueza. Y entonces Bauman dice, nos hemos olvidado la redistribución, pensamos solo en crecer, en crecer, en crecer. Lo que he dicho, que realmente es sorprendente que, por ejemplo, la presenté en el Banco de Italia, que no es un sitio realmente muy de extrema izquierda, diría, ni mucho menos. Está interesando muchísimo porque, y esto es quizá la peculiaridad que tiene esta película, aparte yo defiendo mucho el hecho que la distribución desvinculada del trabajo es una cosa justa, pero no es solo que sea justa, es que es útil. Ha dejado de ser algo justo, una renta básica, a ser algo útil. Y por eso hoy en día, incluso en Silicon Valley, dicen que no ven otra forma de distribuir la riqueza si no será de esta forma. Ellos, que saben mucho de tecnología, ven que el trabajo va a desaparecer. Va a desaparecer, pero eso no es ningún problema. Esto está muy bien, porque ahí Bauman hablaba de este barco. Estamos en el mismo barco. Entonces yo siempre hago un ejemplo: si antes había 100 personas trabajando, remando en ese barco, era muy fácil dividir la riqueza. Tú haces esto, el pan, yo hago lo que sea, nos repartimos el trabajo. Ahora nos hemos inventado un motor. Este motor hace que 50 personas dejarán de remar. Ahora han dejado 20, pero luego serán 50. Hoy en día, y es por eso los políticos tienen mucho miedo de entrar en este debate, lo único que pueden proponer los políticos para que la gente no se rebelde es decir, volverán a remar. Esos señores, vamos a construir trabajo, vamos a que vuelvan a remar. Pero entonces la idea es, ¿por qué queremos que vuelvan a remar esos señores? ¿Porque nos faltan productos? ¿Nos faltan servicios? ¿O porque no sabemos cómo repartir la riqueza con esos señores? Y realmente queremos que vuelvan a remar. ¿O no es mejor dividir las horas de trabajo y remar un poco menos y disfrutar más de quizá la vida de otra forma? Por eso los políticos entran en todos, los de Podemos quizá un poco más, pero incluso ellos tienen un cierto miedo, porque saben que decir, señores, el trabajo ya no será lo mismo para una sociedad del futuro, es muy difícil, incluso para una clase como fuera la clase obrera. Es pensar ya de otra forma, ya no es tanto pensar en esquemas que se habían pensado antes, ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces eso es un tabú para los políticos, y todavía más un tabú para los sindicatos, que se quedan completamente desplazados y han defendido siempre el trabajo. ¿Cómo van a defender el no trabajo? Es algo muy importante, pero tendrán que hacerlo. Uno de los entrevistados es de ese sector. Yo entrevisté a uno de los jefes, de los accionistas de Amazon. Tiene 40 y pico de años, vino a la entrevista con su avión privado y es, bueno, la riqueza por todos sitios le sobra. Y él decía, ¿sabes qué? Incluso a nosotros no nos funciona. Se ha roto el feedback entre comprador y productor. Nosotros tampoco podremos seguir vendiendo nuestros coches, nuestras casas, porque la clase media se está destrozando en todo sitio, en América, en Europa, y ahora también parece que en China se está parando. Evidentemente, si la tecnología hace que se sustituya no solo el trabajo manual,
pero también el trabajo intelectual. Hay una parte de la clase media que se irá abajo y se está yendo abajo. Eso significa que el consumo, el feedback entre consumidor y productor se ha bloqueado. Entonces, ni a ellos les hará cuenta. Claro, ellos pueden vivir durante miles de siglos, pero no es solo vivir, todo su sistema se iría abajo. Yo diría que hoy en día, repito, no es una cosa que sea justa, pero incluso para este 1%, que no, ya no es el 1%, el 0,1%. El otro día había un estudio que decían que 8 personas tienen la riqueza del 50% más pobre de la humanidad. Es escandaloso, ya no tiene ningún sentido. Total, yo pienso que algo se tendrá que hacer. No, nadie quiere decir tan optimista que eso se va a cambiar, que está claro que habrá una pequeña parte que intentará mantenerse su riqueza, pero quizá a ellos tampoco les va a funcionar, y esta vez en este barco, si nos hundimos, diría que nos vamos a hundir todos. Yo diría, primero, evidentemente estamos hablando de una reforma fiscal enorme, porque no es cuestión de crear más riqueza, es cuestión de repartir la que hay. Y hay muchísimo, se está creando, las máquinas de mañana harán todo lo que queramos nosotros que hagan. Y además, tampoco habrá muchos problemas a nivel de ambiente, porque estarán cada vez más limpias. Total, el problema es repartir, recaudar primero y repartir. ¿Quién lo hará? Ese es el gran problema. Bauman dijo, mucha gente sabe qué hacer, pero muy pocos saben quién lo va a hacer. Porque él dijo que la política ha dejado de tener el poder. La política ahora puede actuar en un territorio solo, pero faltan organismos internacionales que tengan realmente el contrapoder para solucionar a problemas globales. Por ejemplo, el problema del trabajo es un problema global, porque si no hay inmigración por un sitio o por otro. El problema fiscal es un problema global, porque si no el dinero huye de un sitio a otro. Hay que intentar pensar en algo global y luego, evidentemente, en algo local. Las dos cosas a la vez. Yo diría, ¿quién lo va a hacer? Yo pienso que cuando la cosa no va a funcionar, y pienso que ha empezado a no funcionar, cuando las personas ya no compran coches, ya no compran casas, esto va a cambiar. Pienso que cambiará, que de verdad, si no, en el documental lo dice Bauman, pero lo dice también José Mújica, que es otro de los invitados, dice, si no, la otra es que nos vayamos directamente con un iceberg y esto se acaba.